Señor, gracias por este tiempo que estamos teniendo en tu presencia y por tu Espíritu Santo en nuestras vidas y porque podemos celebrarte a ti, que tú vives y eres real. Señor, te pido que ahora al leer tu palabra que podamos entender lo que tú nos hablas, Señor, y que tu Espíritu Santo sea transmitiendo a nuestras vidas lo que tú quieres decirnos. En el nombre de Jesús, amén. 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 Queridos, yo te invito a que podamos abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 15. Vamos a estar leyendo algunos versículos salteados. 1 Corintios, capítulo 15. Comenzamos con el versículo 14, vamos a leer el versículo 15 y vamos a leer el versículo 17. Dice así la palabra del Señor, comenzando desde el 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y pasamos al 17 que dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Fíjense, queridos, que todo el libro, todo el capítulo 15 de Corintios, Pablo habla acerca de la resurrección de Cristo y le habla a los corintios y le está explicando y está haciendo una defensa, podríamos decir así, de lo que era la resurrección de Cristo. Los griegos no creían en la resurrección y sabe una cosa que entonces Pablo le está alegando y le está diciendo que piensen y que sepan lo que están diciendo, lo que están pensando. Fíjense que algunos, inclusive en el versículo 12, miren lo que dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Este era el gran problema que tenían los griegos. Y estaban dándole vuelta y vuelta y vuelta que no había resurrección. Entonces Pablo se ve obligado a expresarles y a decirles cuál era la verdad, cuál era la verdad. Fíjense ustedes que justo Pablo era alguien que tenía esto tan claro y él así lo transmitía. Miren, queridos, en momentos determinados, cuando inclusive en Atenas se le burlaban de una forma y se le burlaban de otra forma a Pablo, diciéndole que era mentira lo que estaba diciendo y todo lo demás, dice el versículo, miren, en Hechos 17:32, búsquelo en su casa, yo se lo leo ahora, dice... Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, se refiere a los griegos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de eso otra vez. Como diciéndole, no nos importa, en algún momento te oiremos. Mire, cuando Pablo predicaba este mensaje, se le reían. ¿De qué te extrañas tú que cuando tú predicas el mensaje de salvación se te rían? Si ya se reían desde antes. Hoy no va a ser menos. Pablo tenía tal convicción, hermanos, y Pablo tenía tal seguridad de lo que él creía, que él no cerraba su boca. Y él, por demás que le dijeran lo que le dijesen, él sabía en quién había creído. Y sabía cuál era la obra que Cristo Jesús había hecho. Miren, queridos, cuando aquí dice, en el versículo 14, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Cuando dice vana, se está refiriendo vacía, hueca, sin contenido. O sea, está diciendo que realmente si Cristo no había resucitado, lo que estaba predicando o lo que estaba predicando era hueco, no tenía sentido, no tenía valía. Pero ¿sabes una cosa? Querido, si Cristo resucitó, dice Pablo más adelante, todo es distinto. Lo que predicamos tiene fuerza. Lo que predicamos tiene poder. ¿Qué es lo que predicamos? ¿En quién nosotros confiamos? ¿En alguien que nos hizo un verso y nos contó una historia que había Cristo resucitado? No. Confiamos en lo que la palabra de Dios nos dice. Y la palabra de Dios dice que Cristo Jesús murió en una cruz
por amor a ti, por amor a mí, pero Él también resucitó. Queridos, la muerte en la cruz sin resurrección no tenía sentido. Porque muchos maleantes, mucha gente era crucificado en aquel entonces. Y muchos eran expuestos a vituperio. Tal vez no tanto como Jesús, por el maltrato que sufrió en su cuerpo y todo lo demás. Pero muchos eran expuestos. Pero ¿saben una cosa? Esos seguían en la tumba después de haber muerto. Y hoy tú buscas sus huesos y siguen ahí. Si buscas los huesos de Confucio, lo vas a encontrar. Si buscas los huesos de Buda, lo vas a encontrar. Busque los huesos de quien sea, pero los vas a encontrar. Pero los huesos de Cristo Jesús no, porque Él ha resucitado. Aleluya. Amén. Hermanos, el camino del Evangelio es cuestión de fe. ¿Es creer o no creer? Yo decido. Por eso dice que la gente, los que no creen, el camino de la fe es locura. Es locura. Y cuando tú ves y piensas, ves en algunos vídeos cómo la gente lo ha hecho, más o menos de acuerdo a la palabra, lo que sea, y tú dices, pero ¿cómo yo puedo tener fe y puedo confiar en que alguien ha resucitado, ha dejado sus lienzos ahí, se ha levantado? Es cuestión de fe, hermanos. Es cuestión de creer. Es cuestión de tomar para ti la palabra que tú sabes que fue escrita para ti. Y si esa palabra tú la tomas, la haces carne en tu vida y comienzas a hacerla realidad en tu vida, y entonces eso es lo que traza tu caminar cada día. La palabra de Dios, ¿se cree o no se cree? ¿Eh? Por eso hay tantos que pueden ser muy inteligentes, pero no creen en la palabra. Entonces, si no creen en la palabra no tiene vida en ellos. Mire, queridos, cuando nosotros vemos que de pronto dice porque Cristo resucitó, mire, hermano, el mensaje del cristiano no es un mensaje vacío. Tu mensaje no es vacío ni hueco, porque tu mensaje tiene consistencia. Tu mensaje tiene consistencia. ¿Por qué? Porque es realidad. Hermanos, nuestra predicación no es una predicación de cualquier cosa. Nuestra predicación es una predicación de poder. Amén. No poder en ti ni poder en mí, poder en el Espíritu de Dios, poder en la palabra de Dios, porque la palabra tiene autoridad y tiene poder. Queridos, el mensaje está completo: murió, resucitó y ascendió a los cielos y está hoy día intercediendo por ti y por mí. Pero nos ha dejado el Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días. Entonces, qué importante saber que tú no estás solo, que tú no estás sola, que el Espíritu Santo está para fortalecerte, para levantarte, para ir contigo donde vas, y Él está contigo. Pero ojo, atención a los navegantes, como dicen por ahí, usan decir, también el Espíritu Santo está cuando cometemos cosas que no corresponden. ¿Y a dónde lo hacemos al Espíritu Santo en momentos así? ¿A dónde lo hacemos? No, Espíritu Santo, date vuelta ahora un momentito que voy a pecar. Es triste. Pero más de una vez el Espíritu Santo tendrá que hacer así. Pero el Espíritu Santo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de nuestras vidas. Hermanos, nuestro mensaje no le falta nada. Amén. Nuestro mensaje impacta las vidas. Nuestro mensaje transforma las vidas. Y no es nuestro mensaje, me estoy refiriendo a la palabra del Señor. Sí. Transforma las vidas, cambia las vidas, trae esperanza. Yo te pregunto, ¿qué era de tu vida antes de conocer al Señor? Si yo le preguntase cuántos matrimonios eran destruidos de los que están aquí, cuántos estaban sin paz de los que están aquí, cuántos realmente no conocían lo que era el abrazo y el amor de alguien sincero como el abrazo del Señor. Si yo te preguntase a ti cuántos no sabían lo que era una sanidad en su cuerpo, una sanidad sobrenatural me refiero. Miren, queridos, el mensaje no vuelve vacío y el mensaje es una realidad. Amén. Queridos, hoy podemos decir que Cristo vive. Amén. Hoy podemos decir que Cristo vive. Aleluya, claro que sí. Y miren, y que nuestro mensaje es real. Nuestro mensaje tiene un Salvador resucitado. Alguien que murió, y me encanta pensar en aquella palabra que dice
cuando él murió y fue sepultado, me imagino yo los demonios, ¿cómo estarían? ¡Felices! Se habrán frotado las manos. Habrán dicho, ¡qué bien se terminó esta historia! Porque ellos no sabían lo que iba a pasar. Sabían lo que... Pero, ¿sabe una cosa? Que de pronto dice que apareció Jesús aún en el Seol. Amén. Que en ese entonces estaba, por lo que nos enseña la palabra, separado por un abismo, estaban los buenos y estaban los malos, hasta después que de la resurrección de Cristo, que ya ascendió con los demás, con los que habían creído en Él. Pero ¿sabes una cosa? Y quedaron los espíritus encarcelados, los demás. Pero ¿sabes una cosa? No entro mucho en detalle esto porque no es el tema que quiero tratar esta mañana. Simplemente le hago referencia para que usted piense en la misericordia del Señor. Pero de pronto se presenta Jesús ahí en las oscuridades y le dice, yo soy, porque dice la palabra que fue y les predicó a los espíritus encarcelados. Pero predicar no es el predicar que nosotros entendemos por un predicar de arrepentimiento. Porque nosotros decimos, voy a salir a predicar a la calle. La idea es ¿cuál? Que se arrepienta la gente de pecado. Dice en el original que fue y les declaró, yo soy. O sea, fue y les dijo a los espíritus encarcelados, yo soy el que vosotros no habéis creído. Yo soy aquel por el cual vosotros habéis dicho que no existía y que no vendría. Pero yo soy. Imagínate lo que habrá sido ese momento ante esa victoria tan grande del Señor. Paseándose ahí por delante de los espíritus encarcelados. Pero querido, no terminó ahí todo, en un paseo, sino que Jesús, aquellos que habían creído en Él, fueron con Él a un tiempo nuevo. Y ahora nos está esperando para que tú y yo vayamos en cualquier momento. Amén. Por eso la importancia de estar bien preparados, porque no sabemos cuándo es el momento. Pero estar ahí, queridos. Mire, hermanos, si quiere cualquier cosa, después lo vemos a la luz de la palabra. Pero todo, todo lo que el Señor ha hecho ha sido por amor a ti y por amor a mí. Amén. Mira, hermanos, Jesucristo ha resucitado y esa es la verdad. Amén. La tumba está vacía. Sí, sí. Nuestro Salvador está vivo. Y por lo tanto, nuestra vida ahora tiene propósito. Amén. Nuestra vida tiene propósito. Por eso, hermanos, Dios tiene propósito contigo. ¿Qué hacemos dando vuelta y perdiendo tiempo cuando Dios tiene propósito para con nosotros? Y los tiempos se acortan, hermanos. Yo quiero que usted piense solamente en esto. ¿En qué mes estamos? ¿En qué mes estamos? Abril. Abril. Y fíjese usted una cosa, ¿cuánto hace que celebramos fin de año? 6 días. ¡Nada! Los años están cortos. Y es bíblico. Dice que por amor a los escogidos en los últimos tiempos, los tiempos serían acortados. Se nos pasa así los tiempos. Queridos, qué importante que aprovechemos la posibilidad que Dios nos da para servirle, buscarle, amarle, para vivir en su presencia. Mire, hermanos, nuestro mensaje tiene propósito. Hay libertad, hay restauración, hay nueva oportunidad en el Señor. Hay nueva oportunidad. Por eso es necesario que pensemos que aún el alma quebrantada, cuando viene a Cristo, encuentra solaz, encuentra descanso. Mire, hermanos, si sabemos nosotros que tenemos una predicación, ¿cuántos creen que tiene una predicación de poder en sus manos? Mío chungos. ¿Cuántos creen que tiene una predicación de poder en sus manos? Amén. Claro que sí. Entonces, ¿por qué la guardamos y no la damos? Mira, hermanos, tú imagínate tú caminando en medio del desierto. Tú lleno de cantimploras por todos lados con agua. Y hay dos, tres personas o uno que se está muriendo en el desierto y te ve aparecer a ti, y ese uno se está muriendo, se la lengua se le está pegando en el paladar, está deshidratado y se está muriendo, y tú pasas al lado de ese
lo mira y dice, pobrecito, y sigues. ¿Qué dirías si tú me ves hacer eso a mí? Qué fuerte. ¿Qué dirías? Di la verdad, ¿qué dirías? Cruel. ¿Qué cruel? Egoísta. Muy bien, ¿qué más? ¿Eh? ¿Por qué no compartió algo? Claro, egoísta. ¿Qué más dirías de mí? Qué falta de caridad. ¿Qué falta de caridad? ¿Qué más? Qué mala. Qué mala, muy bien. Mucha maldad. Mucha maldad en mi corazón, claro que sí. Lo mismo yo diría de ti, ¿eh? Y peor cosa, diría, ¿pero esta no es la hipócrita que está en la iglesia? Diría, ay, yo qué fuerte que sea la pastora como es. Pero yo diría, pero a ver, ¿esta no es la que canta aleluya, aleluya, el Señor me salvó? Yo diría, pero ¿no es esta la que...? Y ¿sabe una cosa? Cuando nosotros pasamos al lado de la gente y no le damos el mensaje y se está muriendo en vida, somos exactamente todo eso que dijimos y muchas cosas más. Que a la gente no le gusta tampoco. Pero a nosotros no nos tiene que importar. Si la gente quiere recibir el mensaje o no, no nos tiene que importar. Porque el Señor dice en su palabra, y predicad el Evangelio. No dice, y si te escuchan, predica el Evangelio. Y sabe, hermano, que esto no es cuestión de decir, yo no sé hablar, porque a veces decimos, y el enemigo nos ataca por ese lado, yo no sé qué hablar, no sé qué decir. Mira, hermano, para hacer esto, permíteme ese papel, para hacer esto, yo no necesito saber hablar. Doy un volante, un tratado, lo que sea. Y si me preguntan, ¿y esto qué es? Usted léalo. Ya está. Ya está la palabra. Yo me estoy refiriendo que si tú no sabes hablar, hagas eso. Ahora, si sabes, ya puedes hablar. Pero si tú no sabes hablar, o si tú dices, no sé qué decir, no sé qué, nada, tú con que des algo, porque la palabra tiene poder. Amén. Yo siempre me acuerdo, por ejemplo, Rosita, que canta en la alabanza, ella se convirtió por un volante que tiraron debajo de la puerta que decía, mira que está a la puerta y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Por un volante que tiraron en la puerta. Y Rosita se convirtió por eso. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Aleluya. La palabra tiene. Y la palabra no vuelve vacía, hermano. Amén. Y esa persona que tú le diste ese papelito y que pareció casi una miseria, tú dices, ay, pero ¿qué va a hacer un papelito? Tiene poder. Amén. ¿Cuántos hay aquí que se avergüenzan de y que le da vergüenza hablar y que le da vergüenza decir, ay, que no sé ni qué voy a decir, ni nunca? Y te da. Pues, papel solucionado. Te llevas volante en tu bolso, en tu bolsillo, en el coche, y donde sea, te para un guardia civil. Y cuando después que tú le lloras, ay, no me ponga la multa, por favor, perdón. Después tú le dices, perdóneme, mire. ¡Ta! Queridos, hemos sido llamados a dar el mensaje. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos dejando que ese hombre del desierto se pudra ahí en el desierto y se muera? Entonces quiere decir que nosotros, ¿no será que quiere decir que nosotros no le damos el valor al mensaje que tiene? Si cada uno de nosotros contamos cómo llegamos, alguien hubo que habló porque creía en la palabra. ¿Y tú crees en la palabra? Cuidado, que quedamos enlazados. A ver, te voy a hacer la pregunta. ¿Tú crees en la palabra? Amén, amén. Ajá. ¿Cuántos van a llevar ahora su tratado? ¿Cuántos van a llevar su volante en la billetera, en el coche, donde quiera que sea? Mira, hermano, si nosotros nos propusiésemos a cada uno dar un volante por día, serían 30 volantes al mes o tratados. Y sería al año 365 volantes que estaríamos dando. ¿Qué sabes tú si esos 365 alguien se convertiría? ¿Qué sabes tú? Mira, hermanos, nosotros tenemos que entender, queridos, que el poder del mensaje tiene poder. El mensaje tiene poder. No tenemos que poner ni excusas, ni tener temores, ni tenemos que tener prejuicios, porque el mensaje tiene poder. Mire, hermanos, el mensaje es una realidad de nuestras vidas. Y tenemos que pensar
que nos da seguridad, lo que la palabra de Dios dice, nos da seguridad, nos da fundamento a nuestras vidas, nos da cimiento, nos da soporte, nos da sostén, nos apoya en lo que creemos. Mire, después de la muerte de Cristo Jesús, el gran problema que tuvieron los discípulos, ¿sabe cuál fue? ¿Sabe cuál fue después de la muerte de Cristo Jesús? La fe. La fe. ¿Por qué? Porque ellos, después que murió Cristo, que murió Jesús, ellos se pusieron a pensar, ¿pero qué pasa ahora? ¿Pedro volvió? ¿A dónde? A la pesca. El otro a lo suyo. Y pensaban, ¿y ahora qué? Nuestra confianza, nuestra fe, ¿ahora qué va a ser de nosotros? El que habíamos creído, el que habíamos confiado, ¿qué va a ser de nosotros? Y cuando el Señor se apareció, le dio caña con eso, ¿eh? Hombre de poca fe. Le dijo a Tomás, pero Tomás, porque ves, confías. Y tú te crees que el Señor a veces no tiene que decir, pero bueno, ¿qué más tengo que hacer para que te apoyes en mí? ¿Qué más tengo que hacer para que tengas fe en lo que yo he hecho? ¿Qué más tengo que hacer? Mire, hermanos, dice Lucas 24, 21, pero nosotros esperábamos que Él, dice los discípulos, era el que había de redimir a Israel. Fíjese usted lo que ellos pensaban. Y era, además de todo esto, hoy, el tercer día que esto ha acontecido. 3 días que llevaba Cristo Jesús en la tumba, y ellos seguían pensando, pero nosotros esperábamos que Él redimiese a Israel. ¿Y qué es de nuestras vidas? Eso era lo que ellos pensaban. Dice la palabra de Dios en Marcos 16, 14, dice, finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y ¿sabe lo que dice? Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. 3 años habían estado con el Señor. Milagros habían visto. Obrar del Señor habían visto. Y el Señor ya les había dicho, moriré, pero resucitaré al tercer día, ¿sí o no? Y ellos todavía estaban llorando, pensando, ay, ¿ahora qué va a ser de nosotros? Pero ¿sabes una cosa? El Señor sí que le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Pero quiero que me acompañe en San Juan, capítulo 20. El último día, el día domingo, lo que sucede, vamos a leer desde el versículo 2, dice, entonces, estoy leyendo en el 20, San Juan 20, versículo 2, dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, bueno, vamos a leer desde el 1, ya que estamos, en San Juan capítulo 20, versículo 1, dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero ¿qué hizo? No entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Vamos a leer esa última parte. Y también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, ¿y qué cosa? Y vio y creyó. Vio y creyó. Cuando él vio lo que había pasado,
Él habrá recordado ahí las palabras que el Señor había hablado. ¿Usted sabe cómo es el miedo? Que el miedo es contagioso, ¿sí o no? El cotilleo es contagioso. Y entonces cuando las mujeres llegaron y dijeron, alguien lo ha robado, si es como alguno de nosotros que cuando ya de una cosita empieza y se hace toda la imagen, la película habrá empezado, uy, vino alguien, se lo robó, se lo llevó, y ahora qué, lo... Pero sabe una cosa, se habrá dicho toda la película, pero cuando entra y ve los lienzos, y ve la sábana, dice que él creyó en su corazón, habrá recordado lo que el Señor había dicho, y era el discípulo al que el Señor amaba, y con el que tenía una cercanía muy ahí. ¿Sabe, querido, cuando el discípulo viene, ve la piedra removida, ve la tumba vacía, los lienzos a un costado, él entendió, el Salvador ya no está aquí. El Salvador ha resucitado. Mire, hermano, él creyó en su corazón. Y como creyó, él lo puso ya ahí, se puso en camino, porque él creía lo que había pasado. Hermanos, cuando nosotros hablamos de resurrección, estamos hablando de vida, y vida en abundancia. No cualquier vida, vida en abundancia. Él dice que es la primicia. Él es la primicia. Hermanos, mire, cuando tú lees en la palabra del Señor y cuenta el relato que después que lo que fue matado, que fue muerto Jesús, fue llevado a la tumba. Yo me imagino en ese día viernes, habrá sido un día tremendo para los discípulos, un día tremendo para los seguidores del Señor. ¿Cómo se le burlarían los demás? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está aquel que ustedes confiaban? ¿Dónde está tu Salvador? ¿Dónde está tu Libertador? ¿Dónde está el que se te llevaba la boca diciendo, este es? ¿Dónde está? Imagínate, aún los familiares riéndose. ¿Dónde estás? Andas ahí tirado y ahora ¿quién te va a libertar? Tienes que volver a pescar, tienes que volver. Imagínese el corazón de los seguidores del Señor y de las seguidoras, porque muchas mujeres le seguían al Señor y le servían. Imagínate el corazón de cada uno de ellos. Y ese viernes, yo hacía un paralelismo con el viernes negro, que no es el viernes negro que hay después de las ofertas o que comienza en Estados Unidos que dice que todo el mundo sale a comprar. ¡No! Era un viernes patético, triste, angustioso, desesperado. El maestro en que yo había... Yo quiero que tú te pongas a pensar una sola cosa. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien te defrauda? Con dolor, con heridas. ¿Tú te crees que alguno no habrá pensado y se habrá sentido frustrado? ¿Defraudado? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Y sabe qué? En esa condición pasaron ese viernes. Pero mire, el viernes los rostros fueron tristes. Pero a solo día y medio o dos días hubo un domingo que el Señor resucitó. Un domingo que tiene lugar este relato que nos habla la palabra del Señor. Entonces, si hacemos un paralelismo, podemos decir que el viernes eran rostros tristes, pero el domingo volvía el gozo. Y no era alegría, gozo, algo profundo. El viernes era una aparente derrota, pero el domingo se transformó en una tremenda victoria. El viernes los discípulos decían, nos quedamos solos. Pero ¿sabe qué? El día domingo el Señor se paraba en medio de ellos y le decía, paz a vosotros. Paz a vosotros. Mire, hermano, solo pensar, a uno se le pone la piel de ahí. El viernes la tumba estaba sellada, pero el domingo la piedra estaba removida. Amén. El viernes los guardias estaban de soldados, pero el domingo la guardia era ángeles, que dice que estaban ahí en la tumba. El viernes era un espectáculo en el Gólgota, todos riéndose y mofándose, pero el domingo era el gran asombro en la tumba. ¿Qué ha pasado? Y los que tenían fe decían, ha resucitado. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Hermanos, esta es la historia maravillosa
de Cristo Jesús, de un Cristo resucitado, que no solo resucitó, vive y vive para siempre. Esto es lo que tenemos que recordar, hermanos, que en esa resurrección, en esa muerte, en esa resurrección y en ese ser llevado a los cielos, hay victoria, hay gozo, paz, presencia. Hermanos, la resurrección de Cristo es la seguridad que trae a tu vida y a mi vida que hay una verdad. Y esa verdad es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Hermanos, cuando tú y yo partamos de esta tierra, ¿sabes que nos espera un cielo hermoso? Amén. ¿Qué cosa más maravillosa? Amén. Algo leyó hoy este hermano Gustavo al principio sobre Apocalipsis. Cantaremos loores al Señor, tributaremos, serviremos al Señor. Queridos, qué privilegio. Pero no hubiese sido posible si no había una muerte y una resurrección y una exaltación. Queridos, Él ha muerto, ha resucitado y ha sido exaltado para darte vida y vida en abundancia. ¡Aleluya! Y sabe una cosa, dice la palabra del Señor, algo más, que Él vendrá por su pueblo, por los que le han amado, por los que le han seguido, por los que han permanecido fieles, por los que le han buscado. Y cuando nosotros celebramos la Santa Cena, estamos diciendo, Señor, yo espero tu regreso. Gloria a Dios. Porque dice, y a mí esta es la parte que a mí me emociona y me ha emocionado siempre. Mire, pensar que dice la palabra que Jesús ni Él mismo está participando de la Santa Cena o de la Cena hasta que su pueblo, tú y yo, y los que creemos en Él, seamos llevados a la gloria. Solo ahí Él participará y dice que Él nos servirá. Wow. Tú imagínate cuando Él venga junto a mí y me esté para servir. Yo no sé qué voy a hacer, como esa canción. No sé si estaré de pie, si caeré de rodilla, ¿qué haré? Pero yo seguro que no sé cómo yo soy. Pero no, Señor, déjame que yo vaya a servirte a ti. Pero voy a decir, Débora, siéntate. Siéntate ahí. Es todo mi idea, Pero imagínate tú, el Señor sirviéndote. Tal vez miraremos su herida en las manos, su herida en los pies, en el costado. No sé cómo será, hermano. Pero la victoria mía es que Cristo ha muerto y resucitado. Amén. Y Él está hoy día para ser y está glorificado, para esperando a su pueblo. Sí, amén. Para venir a buscar a su pueblo. Sí, sí. Hermanos, cuando hoy nos enfrentemos hoy, participemos de del pan, del vino, símbolo de su sangre, símbolo de su cuerpo, no lo hagamos de cualquier forma, hagámoslo consciente de que era muerto y resucitado y que es una realidad de nuestras vidas y con un himno de victoria en nuestros corazones, como cantábamos esta canción que cantábamos del Cordero. Esa es mi victoria, hermanos, ese es mi triunfo, la obra de Cristo por amor a ti y por amor a mí. Yo te invito a que cierres tus ojos por un momento y que podamos ahí en gratitud darle gracias al Señor, darle gracias al Señor por esa obra tan grande y por ese amor tan grande y tan tremendo, por esa misericordia tan hermosa que Él ha tenido, por ese abrazo que nos ha hecho con su muerte y resurrección, por ese camino que Él ha abierto para que tú y yo podamos caminar, para que tú y yo podamos andar, por esa salvación tan grande que Él nos ha dado. Aleluya. Y que porque podemos mirar al Señor y decirle, Señor, tú vives y vives para siempre, tú reinas y reinas para siempre, Señor. Cuán hermoso y cuán maravilloso eres, Señor, cuando pienso en tu cruz y en aquel sacrificio, pero cuando pienso en la resurrección, Señor, y en aquel amor tan grande, cuando pienso, Señor, en ti subiendo a la gloria y cuando pienso en ti volviendo para abrazar a tu iglesia, Señor, cuánto amor y cuánta misericordia, cuánta gratitud tiene que haber en nuestras vidas por esa misericordia tan grande.